Hey, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a nuestro programa de hoy, miércoles 4 de septiembre. Mi nombre es José Amero y estamos listos para un nuevo programa. El día de ayer quedamos en vilo con la cuestión de la aprobación en la Cámara de Diputados en sede alterna, totalmente fuera de sus de su recinto para aprobar la reforma al Poder Judicial, de lo cual amanecimos hoy con la noticia de que durante la madrugada del mismo día de hoy, pues ya quedó aprobada en lo general. Con lo cual falta la discusión de algunos o muchos particulares que se reservó la oposición. Que también señalarlo eso y es me parece muy importante si sí estuvieron también los diputados del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano eh, en este recinto alterno que fue terminó siendo el gimnasio en la Magdalena Michuca. Entonces el primer paso ya se ha dado, ya lo anunciaron. Hoy de madrugada. Y pues con todo este tema, el día de ayer en su noticiero en vivo, Carlos Loret de Mola, en Latinus, desde luego, pues se dio a la tarea de mandar a sus reporteros a hacer algunas entrevistas y pues entrevistó en su programa a uno de los diputados de Morena. Y realmente te voy a poner íntegra a la entrevista porque no tiene des, eh, desperdicio. Eh, como puse yo en la portada de este video, este diputado realmente <laughs> representa a la izquierda y no tuvo el menor empacho de decirle dos, tres cosas ahí directamente y en la cara. A Carlos Loret en su programa. Entonces, con ese video vamos a comenzar y después, punto y aparte, vamos a ver también un video eh, de una que yo no puedo llamarle de otra manera más que ocurrencia que ha tenido Nicolás Maduro en Venezuela. Pero eso lo vamos a platicar y posicionar una opinión más adelantito. Vámonos directo con esta entrevista que tienes que ver cómo le pusieron su buena arrastrada al buen Carlos Loret de Mola. Este es el tuit. De Arturo Ávila. Arturo Ávila es, aquí vamos a ver rápidamente, diputado federal de Morena, vocero de los diputados de Morena y coordinador de comunicación política del grupo parlamentario de Morena, desde luego. Y dice en su tuit, aunque se rían y lo desprecien, tenemos mucho pueblo que no les tiene miedo. Ese mismo pueblo ya decidió y está dispuesto a revolucionar su poder judicial. Reforma al poder judicial va. Y bueno, pues vamos directamente a lo que es el video en la transmisión ayer en vivo de Latinos. Esto es del 3 de septiembre. Corre video, son unos cuantos minutos, son menos de 10 minutos. Vamos a verlo de corrido y después lo comentamos. No te lo pierdas. En Latinos esta noche Arturo Ávila, él es el vocero de los diputados de Morena. Diputado, muchas gracias por estar en enlace con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Eh, diputado, ¿frente a qué estamos? ¿Qué es lo que se está consolidando hoy con estos votos que están a punto de darse en la Cámara de Diputados? Bueno, pues estamos respondiéndole al pueblo de México, a la inmensa mayoría de las y de los mexicanos que votaron por nosotros. Fíjate, Carlos, de los 300 distritos que existen en nuestro país federales, pues ganamos el 85%. Y en la campaña siempre fuimos muy claros que queríamos reformar el poder judicial. De hecho... Siempre desde que se presentó la iniciativa del presidente, hicimos el planteamiento y fue un reclamo que hicieron las y los mexicanos. Así es que hoy le estamos respondiendo al pueblo de México. Es un día de verdad que nos da mucha felicidad porque por fin vamos a poder separar el poder económico del poder judicial. Le vamos a regresar al pueblo. Le vamos a regresar al pueblo ese sistema de justicia que tanto quieren los mexicanos y las mexicanas. Implica también el inicio de una suerte de refundación de la república, de destrucción de la república como la entendíamos y reinicio de otra. Bueno, es que esa es tu opinión muy particular. Sí, por eso. Se Para está mí implica eh, el, el terminar con los privilegios. Fíjate, te voy a hacer tres planteamientos que pasa en la esencia de esta reforma. Y si estás en desacuerdo con alguno de ellos, pues bueno, será una posición muy eh, particular tuya. La primera, ¿quién podría estar en desacuerdo en que los jueces, los ministros, los magistrados dejen de ganar, en el caso de los ministros, hasta 8 millones de pesos? Hasta 8 millones de pesos en un país como el nuestro, en donde un modelo neoliberal nos dejó en una pobreza terrible y que solo hasta ahora, hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, logramos sacar a varias y varios mexicanos de la pobreza. ¿Quién podría estar en desacuerdo que más de 2.200 personas que trabajan en el Poder Judicial estén ganando más que el presidente de la República? Es una locura. Pero vamos más adelante con otro eje muy importante. Hoy el Consejo de la Judicatura, integrado por jueces, por magistrados y ministros, es el encargado de ver si hay sanciones o violaciones a la ley por parte de ellos. ¿Quién podría estar en desacuerdo en crear un órgano autónomo como el Tribunal de Justicia Disciplinaria que pueda regular que no se cometan atropellos e injusticias? Más aún. En el caso de la elección de ministros, jueces y magistrados, Carlos, ¿quién podría estar en desacuerdo en regresarle al pueblo, al pueblo de México, la elección de los jueces y magistrados? Es decir, vamos a visibilizar a estos jueces, tú y yo, vamos, por ejemplo, a poder visibilizar a jueces como el que, por ejemplo, liberó al presunto violador de una niña de cuatro años por no saber la hora de este terrible delito y el lugar. O vamos a habilizar, por ejemplo, al juez que le otorgó una suspensión a la esposa de Genaro García Luna para que antes del proceso que siguieron en Estados Unidos, ese socio de Felipe Calderón, con el que pactaron con el Chapo Guzmán, pues tuviera recursos para afrontar ese juicio. O los jueces que hace dos días y hoy otro. Sin ninguna facultad jurídica, trataron de frenar esto que es la voluntad del pueblo de México. Eh, diputado, ¿qué contesta, por ejemplo, a lo que decía el legislador Germán Martínez en el sentido de que mientras Morena acusa que los jueces liberan delincuentes, al que sí se ha visto liberar un delincuente ha sido al presidente López Obrador liberando a Ovidio Guzmán? ¿Qué dicen ustedes ante esto? Eso, pues que eso es una mentira. Yo no vi al presidente liberando a Ovidio Guzmán. Por favor, Carlos, hay que ser pero muy responsables sí con la información. ¿no? O sea, el presidente lo dijo en una mañanera que él había no, tomado no, no. la decisión, ¿no? Una, una determinación de seguridad nacional en donde se ponderó la seguridad de la gente del Estado de Sinaloa. Discúlpame, quizás para ustedes y especialmente para ti hubiera sido interesante ver una desgracia, pero afortunadamente la decisión del presidente fue una decisión humana. Oiga, eh, el tema de la elección de, de, de jueces, magistrados y ministros, ¿por qué creen, por ejemplo, en el caso de los ministros, en ningún país del mundo, excepto en Bolivia, se eligen a los ministros de la Suprema Corte? ¿Eso no nos da una pista de que a lo mejor no es un buen camino por recorrer? Pues mire, Carlos, a mí me da la impresión de que a ustedes, especialmente a unos pocos, a unos cuantos, a los que han sido privilegiados, les da mucho miedo el pueblo. Le tienen un enorme miedo al pueblo. Yo no entiendo dónde está lo malo de que después de un proceso de selección, en donde claramente y de forma democrática, DEMOS significa el poder del pueblo, estemos eligiendo a quienes nos van a representar. En un cargo tan importante como la Suprema Corte de Justicia, ¿cuál es el miedo? ¿Cuáles son los intereses que se están protegiendo? O no me digas, Carlos, que tú prefieres a una norma piña reuniéndose con Alito Moreno. Quizás eso es lo que ustedes están protegiendo. Esa puede ser la pregunta. Nosotros no le tenemos miedo a que el pueblo de México, a que las y los mexicanos elijamos a nuestras y a nuestros juzgadores. Es una nueva etapa. No va a tener ninguna comparación. Y sin duda vamos a dar un ejemplo en el mundo. Y es más, te garantizo que muchos otros países van a seguir este nuevo modelo del Poder Judicial. ¿Y un eh, Andrés Manuel López Obrador reuniéndose con Arturo Saldívar califica en la misma categoría o es diferente? Pues no, yo creo que es muy diferente. Uh -huh. ¿no? Me da la impresión de que una cosa es el Poder Ejecutivo que tiene una relación o un vínculo muy natural y otra cosa es reunirse con el presidente de un partido Carlos me extraña que confundas un hecho eh, de una relación entre poderes yo me puedo reunir como legislador sin duda con un integrante del poder ejecutivo y es un no con un ministro nada. de la corte también lo ¿no? que pasa es que hay mucha sí pero con los ministros de la Suprema Corte que están ahorita pues para qué si responden claramente uh -huh. intereses que tú que tú seguramente sí conoces muy bien. ¿Y Lenia Batres, Yasmin Esquivel y Loretta Ortiz eh, no responden a unos intereses muy particulares que también conocemos muy bien? Pues me da la impresión de que fueron electos de forma legítima, Carlos. Uh -huh. ¿O crees que hubo algo que fue legítimo? De hecho, fíjate, qué curioso. La presidenta electa podría, con todo el uso de sus facultades, nombrar a los ministros, así como en la época de Cedillo. En donde, por cierto, eh, quizás tú y yo éramos muy jóvenes, pero asumo que ya eras reportero, pues nunca te vimos haciendo ninguna crítica a lo que hizo Cedillo en ese momento. Y la presidenta ha decidido abdicar ese derecho que tenía, abdicar ese derecho que tenía, ¿no? y cedérselo al pueblo de México. Bueno. Eh, lo que pasa es que hay mucho desprecio, Carlos, de parte de ustedes, uh -huh. eh, de parte de unos pequeños que son muy privilegiados al pueblo de México, yeah, pero hay claro. mucho pueblo, Carlos, sí, sí, y sí, aquí sí. vamos ahorita a hacer algo histórico. Oiga, diputado, este nada más, eh, fíjese que yo cuando hizo eso, Cedillo, yo estaba en la prepa. Entonces, este, no, pues, discúlpeme, ¿no? Que no haya yo hecho ningún reportaje. Pues tú y yo quizás teníamos la misma edad, pero yo sí estaba involucrado en la política. Creo yo, que somos yo, del vuelo. Más era, o menos. Yo ya era periodista, pero no tenía. Trabajaba en Mérida, en un periódico, ¿qué le digo? Pero bueno, este. No, ¡Ah, corajes, diputado. Pues, van, bueno, a la votación, van a ganar Nunca te vi criticando, nunca te vi criticando. Vamos a ganarla, sí, vamos a ganarla. Venga, diputado, pásenla bien. Pues oye, se ven rico. Pues ya te vi que pusieron puedes, una pues, pues muy puedes, bonita mesa, oye, manteles pues puedes, y toda la cosa. ¿eh? Te, puedes re, te puedes reír mucho, querido Carlos, pero la no, realidad no. es que hoy es una noche de tristeza para ti y una noche de felicidad para las y para los mexicanos. Le deseo lo mejor y mucha suerte, diputado. Oye, y muchas gracias por estar en Latino, se lo agradezco mucho. ¿eh? Gracias. Eso sí. Le aprecio mucho, su Apertura. No, con todo gusto, aquí estamos. Gracias, gracias. Bueno, pues ahí el punto Hasta de luego. vista del vocero gracias. de los diputados de Morena, Arturo Ávila. Muy bien, muy bien. Qué cosa más divertida de entrevista. Caramba. Eh, se vio sumamente bien también este diputado Arturo Ávila. No siempre es posible. Mira, realmente aquí te estás enfrentando a un comunicador ya con mucha experiencia, con muchas tablas. No, en balde es la punta de lanza de la comunicación mediática de la oposición en el programa que está enfilado a hacerse como que el programa serio, ¿no? Aquí ya muchas veces hemos dicho que atípical es el programa chusco, es el programa caricaturesco de la oposición y Latinos, eh, pues trata de ser ese programa serio y pues desde luego, a ver, déjame echar un ojo cuántas vistas tiene en este momento lo que fue el programa de ayer por la noche. Mira, ni siquiera tantas, 259 mil... Vistas, 260 mil vistas en un canal que tiene 1.68 millones de suscriptores. Esto fue un programa de hace 14 horas. Y bueno, nada más para comentar puntualmente, tomé aquí una, unas, eh, unas notas para comentar lo que fue lo que acabamos de ver de la entrevista, ¿no? Eh, muy buen punto, Arturo Ávila. Este pues señala tres puntos. Muy importantes ante la pregunta de Loret de Mola de si esto ya es un cambio eh, total de la República, un antes y un después. Y él dice, bueno, a ver, ¿en qué no podemos estar de acuerdo? ¿Por qué podremos eh, oponernos a que los jueces, los magistrados, los ministros, que hoy en día, y, y da la cantidad, que creo que fueron un poquito de más de 200 personas, que ganan más? que el presidente de la República cuando por iniciativa de López Obrador eh, nadie que trabaje en el sector público ya sea llámese poder ejecutivo legislativo o judicial debería de ganar más que lo que gana el presidente pero bueno ellos el poder eh, legislativo se opuso desde un inicio a eso y dice a ver por qué no nos va, por qué nos vamos a oponer a que sus salarios sean unos salarios ya mucho más este, pues, regulados a lo que es la realidad del gobierno de México. Después habla del de, eh, Tribunal de Justicia Disciplinaria, poniendo, este, y esto me parece un punto muy importante, hoy en día, Norma Piña, por un lado, es la ministra de la Suprema Corte y por el otro lado, también es eh, la jefa de quienes supuestamente la judicatura que supuestamente revisa y se asegura de que el trabajo de jueces, magistrados y ministros sea el correcto. O sea, e ella está en la dirección de los que hacen y de los que revisan. Y eso a todas luces es una aberración y desde luego una de lo, uno de los puntos... Probablemente de los más importantes, pero menos discutidos, es el hecho de formar este Tribunal de Justicia Disciplinaria que sea independiente, desde luego independiente de la persona que esté en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, eso también no hay manera de decir, no, es que... Debería de ser el es como si estamos en un partido de fútbol y el entrenador de uno de los equipos también la hace de árbitro, ¿no? Ahí va, va a impartir justicia y, y también va a entrenar a uno de los equipos. Entonces esa es una esa es una aberración que sucede hoy en día en nuestro poder judicial y que esta reforma va a este corregir. Y finalmente, y aquí la forma en la que aborda Arturo Ávila este tema de la elección de jueces, magistrados y ministros, lo pone en cuestión y es un ángulo muy interesante para visibilizar lo que hacen los jueces. Y da varios ejemplos por ahí, ¿no? El juez que liberó a tal delincuente o si no, el juez que está haciendo esto, eh, en realidad jueces, ministros magistrados que pues por una corta de dinero, corrupción, se venden a los intereses de quien puede pagarlos. Y ahí entramos a la lógica de que este al momento de ser una elección popular y más allá del momento de la elección, tú eliges un juez y al momento en el que ya lo eliges, y eso va a ser labor de los medios y sobre todo de los medios independientes, poner en conocimiento de todos nosotros, a fin de cuentas, quienes vamos y podemos, tenemos la facultad de ir a votar, conocer a quienes estamos votando para que sean o no, en su caso no lo sean jueces ministros magistrados ya en el pasado hemos tenido algunos eh, algunos casos de abusos yo me acuerdo por ejemplo ahorita de un ministro de la suprema corte de justicia que abusaba de su ex esposa no le quería pagar la manutención de los hijos y todo eso y desde su postura de gran ministro con todo el poder económico hacía y manejaba a su antojo los hilos de la justicia para desde luego dejar en clara desventaja a, a esta mujer y a sus a los hijos que tuvo con esta mujer que era algo fuera del matrimonio sin decir nombres ni entrar en detalles es un recuerdo que ya tiene varios años que sucedió ya ese ese personaje ya ni siquiera está en la suprema corte de justicia a lo mejor tú te acuerdas pero eh, cada vez podemos enterarnos de más acciones repudiables que hacen jueces, que hacen ministros, y entonces nosotros si decimos, bueno, ese personaje llegó por votación, no, ya no puede él seguir su carrera judicial, o sea, inmediatamente tiene que salir, ¿no? Entonces, también parte de, del hecho de que sean votados es que son personajes que van a tener que, que mantener una carrera profesional libre de escándalos y la mejor manera de mantenerte libre de escándalos es, en el caso de ellos, los dedicados al derecho, mantenerte libre de corrupción y que tus acciones al momento de impartir justicia aún empieces en el Ministerio Público lo que, o, o en el lugar más pequeñito en el que empieces tu carrera para llegar a un puesto de magistrado, de juez, de ministro. Eh, pues te comportes bien, porque si no, la gente te va a conocer, se va a diseminar esa información y cuando quieras llegar a la elección popular, ya tendremos la manera de decir: oh, mira, este personaje, este que quiere ser juez, este que quiere ser ministro, este que quiere ser magistrado, en realidad está involucrado con estos casos donde se cometió tal o cual eh, abuso de autoridad, tal o cual delito, tal o cual caso de corrupción. Entonces, ese es el chiste. Y, y, y si te fijas, muy hábil Carlos Loret le revira. Y bueno, no, no también este López Obrador liberó a Ovidio Guzmán. O sea, a mí me encantó este, este, esta entrevista, casi un duelo, porque lo que trae Carlos Loret de mola son los repetitivos y muchas veces absurdos argumentos de la oposición y de la oposición mediática, desde luego, que se los echó encima al diputado Arturo Ávila y, y supo responder, ¿no? A ver, el caso de Ovidio Guzmán, eso significaba una desgracia en su momento. A lo mejor ahí, claro, aceptar no fue el mejor, la mejor movilización para llevar a cabo esa, esa detención que a fin de cuentas la detención se produjo meses más tarde o años, sucedió esa detención en este mismo sexenio de López Obrador. Entonces, ya ni siquiera es argumento. Ya no es, ya ya no está, ya no es válido. Sin embargo, pues es lo que le queda a Carlos López de Mola para esgrimir y después pasa al tema también que ya conocemos, ¿no? Es que solamente en Bolivia se eligen a los ministros y, y bueno, revira con este mismo argumento, ¿cuál es el miedo a que el pueblo los elija? A ver, es que aquí, y esto es muy probable, aquí se va a fincar un sin precedentes que si sale bien. Si los diputados de Morena, si Morena como tal, desde López Obrador, están haciendo una reforma bien hecha, esto puede terminar muy bien, desde luego, y si no, tendrá sus correcciones. Pero definitivamente, el Poder Judicial tiene que volver a manos de la gente. Que se haga bien la reforma y que sucedan bien las cosas y, como dice el diputado. A lo mejor en algunos años otros países, muchos otros países, así como ya están observando lo que es el fenómeno de la mañanera, eh, este, herramienta de comunicación ideada y ejecutada sin falta puntualmente por López Obrador a lo largo de todo su sexenio, pues a lo mejor también tienen algo que aprender de lo que será esta reforma judicial. Eh, y después también es, es fantástico, ¿no? La crítica de por qué Alito se reúne con Norma Piña y los revires, los revires de Carlos Loret. Ah, pero ¿qué? Entonces López Obrador no se reunía con, con Arturo Saldívar en su momento. A ver, está equiparando y de manera muy falaz y tramposa al presidente de la República, con el que en su momento era el presidente del de, de Poder Judicial, equiparándola con la que es ahora la presidenta de ese Poder Judicial, con el presidente de un partido, de un partido de oposición. O sea, hasta ahí déjalo. O sea, ¿cómo equiparas al presidente de la República, López Obrador, con el presidente de un partido de oposición como Alito Moreno? No, y aquí casi lo logra sacar muy bien Arturo Ávila, se hace un poquito de bolas, y este, pero la, la verdad es que la salida es muy franca. Se está reuniendo. Olvídate que sea del PRI. Es más, olvídate a lo mejor que sea de oposición. La presidenta del poder judicial, Norma Piña, no tiene por qué estarse reuniendo en una cena privada, en una casa. En una casa, además de, de otro de los ministros, este, con el presidente ni del PRI, ni del PAN, ni de la oposición, ni de Morena, ni de ningún otro partido. O sea, los encuentros en ese nivel de autoridades tienen que ser, pues, entre sus pares, ¿no? Claro, se puede reunir con el presidente de la República para acordar coordinar algo, se puede reunir a lo mejor también con el presidente del Senado o con el presidente de la Cámara de Diputados, ahí estamos entre poderes, o sea, es tramposo el argumento de Carlos Loret, pero a mí me da mucho gusto que lo haya exhibido porque de esa manera nos damos cuenta que la mejor carta de la oposición mediática ya está francamente muy quemada con sus argumentos no nos sorprendió en ningún momento eh, después dice diciendo no lenia batres es la ministra del poder este ejecutivo no es la hija de, de lópez obrador metida ahí en la en el poder judicial vaya muy buen revirio otra vez de arturo y que no todos los expresidentes han designado a algunos ministros, no lo hizo así Vicente Fox, no lo hizo así Peña Nieto, no lo hizo así Calderón, no lo hizo así Ernesto Cedillo. Y en cambio dice, el caso es que ahora la nueva presidenta Claudia Sheinbaum va a ceder esa prerrogativa que tiene por ley para que se haga la elección y sea la gente la que decida. Y bueno, pues ya como no había por de para dónde hacerse para este un risueño, Carlos Loret de Mola termina diciendo esto que es realmente absurdo. No se enoje, diputado. Caramba, ¿quién se está enojando? Si en realidad nos estamos divirtiendo mucho y estoy seguro que este diputado Arturo Ávila Ahora entiendo por qué es el encargado de comunicación, pues es que es bastante bueno en todo esto del discurso y el debate. Este, más bien el enojado es Carl Lored, y por eso le dice, ¿no? No se enojen ustedes. Es que este es un meme realmente de lo absurdo. Los Chairos estamos enojados. Disfruten su voto, Chairos. Miren lo que está pasando. Pues realmente lo que está pasando es lo que, por lo que votamos. Por eso el diputado le dice, bueno, pues estamos simplemente siendo consistentes y congruentes con lo que se prometió en campaña y por lo cual más de la mitad de los electores que fueron a votar nos eligieron, ¿eh? el 60%. O sea, y, y estamos enojados, estamos enojados porque está sucediendo lo que, lo que queremos que suceda. Es realmente absurdo, pero bueno. Teníamos que ver esta entrevista, esta intervención, porque es realmente buena. Y quiero enseñarte, me voy a hacer ahora un lado, antes de ir con el último video que quiero platicar con antelación, quiero mostrarte el mismo tema, ¿no? Los opositores realmente están muy enojados. Hoy en la mañana me encontré aquí con un tuit de un tal Alfredo Lecona. Alfredo Lecona es un personaje que no dice gran cosa en su descripción de Twitter, simplemente dice lo que quieran, pero antimilitarista. Y es un tipo que ha tenido este, micrófonos, me parece que ha sido colaborador. Frecuente, no sé si lo siga haciendo de Carmen Aristegui, pero dice en un tuit de hoy en la mañana: dice, hace seis años AMLO pidiendo un congreso sin pleitos y construyendo con la sociedad civil la Fiscalía General de la República. Hace seis años era un momento en su historia, era un momento en particular, por primera vez llegaba eh, la izquierda progresista de México al poder. Entonces era un momento y una circunstancia en particular. Y ahora dice, lo compara, porque también la oposición quiere, piensa que las circunstancias de hace seis años son las mismas que las de ahora. O sea, hay una, hay un, um, tratan de sembrar la confusión e eh, incluso diluir la lógica, la mera lógica de personajes que seguro que entienden eh, circunstancias, momentos históricos, entienden de discurso, creo yo, pero se hacen como los que no entienden para confundir cosas y, e inventar y lo único que quieren es lanzar su, su insulto, su burla, porque dice, ¿cuánto deben odiar a Claudia Sheinbaum para dejarle este país en crisis en el ocaso de la demencia política del rey loco? Y mira, la verdad es que a estos personajes lo que hay que hacer es contestarles con un poquito de humor, ¿no? Un poquito de crítica humorística. Yo le puse, lo, lo retuiteé y le puse, ¿qué harán personajes como el loco lecona? Porque pues él si se refiere al rey loco, pues le voy a poner el loco lecona, no le debe de, de disgustar, ¿no? Él mismo lo usa. Cuando en menos de un mes ya López Obrador sea historia, ¿qué monstruos habrán de inventar para seguir viviendo? A costa de sus ocurrencias mediáticas, porque esto, mis amigos, son meras ocurrencias mediáticas. Eh, Claudia Schimbon va a dejar, va a recibir un país con muchos indicadores positivos y, desde luego, con muchas circunstancias problemáticas, como lo que es el poder judicial en pleno proceso de reforma. Pero es algo que se tiene que hacer. En algún momento de la historia, y el momento es este. Probablemente dentro de algunos meses las cosas se van a aplacar, se va a hacer la reforma y Claudia Scheinbaum arrancará su gobierno ya. Eh, ocupada en otros asuntos que tenga que atender y no con este pendiente urgentísimo que tenemos en el país. Y bueno, yo nada más te quería eh, presentar que este personaje, el Alfredo Locona, pues se queda enchilado ahí y ya no sabe ni qué responder. Y para lo único que le alcanzó es para decir, callado y aplaudiendo, callado y aplaudiendo. Haciendo esta, esta burla, ¿no? Queriendo burlarse el pobre tipo, este, de que quienes mediáticamente apoyamos lo que está sucediendo con la 4T, con el gobierno de Morena, con la mayoría calificada y con la nueva presidenta que le da continuidad a la política progresista que instauró López Obrador para tratar de limpiar toda ese cochambre y esa corrupción del gobierno, pues ellos siguen en la misma de que somos simplemente, como decía Marín, lacayos del poder, aplaudidores, este y todas esas tonterías que, pues a mí me da gusto y yo voy a seguir, este, pues riéndome con este tipo de personajes. Si no me sigues en Twitter, asómate por ahí. Tengo bien poquitos seguidores, muchos de ellos este, bots porque me parece que ahora Twitter con Elon Musk se ha eh, llenado todavía más y más y más de bots. Y no creas que bots este, obradoristas o antiobradoristas, no, 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 bots de, que ni siquiera uno sabe lo que hacen. Pero bueno, en fin, este último tema, último tema del día de hoy, te dije que íbamos a hablar un poquito de Nicolás Maduro. Mira, a la oposición aquí en México. Le hubiera encantado, le hubiera así fascinado, les hubiera gustado mucho que López Obrador tuviera algunos ahí sí ocurrencias, arranques, este discursos como el que te voy a presentar con el que voy a cerrar el video de hoy de Nicolás Maduro, mis amigos. No por ser de izquierda, no por ser eh, personas con una ideología progresista, debemos de justificar y apoyar a cualquier personaje, sobre todo político, que ande por ahí con la bandera de la izquierda progresista, pero que en realidad, quién sabe qué cosas está haciendo. No, no tenemos esa obligación en ningún momento. A mí me da mucho gusto que López Obrador. Ya se ha un poquito distanciado de la situación de la elección en Venezuela y simplemente ha insistido en decir que el Consejo Electoral Venezolano muestre todas las actas, las actas de la elección, que hoy en día ya pasó más de un mes y todavía no muestran las actas, lo cual pues ya realmente da mucha espina. Yo no sé, el otro día veía un programa, bueno, un video de Diego Ruzarín. Y también veía una participación por ahí de Carlos Monedero, me parece, que son personajes muy pensantes, claro, cada uno con su ideología, pero que van más o menos del mismo lado de la izquierda. Sobre todo el caso de Diego Rusarín, eh, yendo invitado ya a a charlas directas largas y directas con Nicolás Maduro y pues un poquito viéndose como un personaje que apoya al gobierno de Nicolás Maduro eh, no sé no sé qué qué diría si es que va a decir algo eh, Diego Rosarín de este tipo de, de desplantes aquí sí de un aquí sí podemos Empezar a hablar de un dictadorcillo por ahí, voy a decirlo tal cual, un dictadorcillo bananero, haciendo este tipo de ocurrencias. El día de ayer, creo que fue, ayer se publica este video. A mí cuando vi la noticia dije, no puede ser, o sea, de veras. Y sí, aparentemente es real. Nicolás Maduro, no tengo todo el contexto como tal, pero... Se le ve claro ahí en un programa, en televisión, con seguidores de él en el estudio y todo, decretando que la Navidad en Venezuela en agradecimiento se va a adelantar a octubre. Ya en septiembre huele a Navidad. Adelantemos la Navidad al primero de octubre a manera de regalo para todos ustedes, para celebrar, para festejar. Este triunfo electoral que va a dejar a Nicolás Maduro de aquí hasta el 2030 en la presidencia. No, mis amigos, no tenemos que defender estas absurdas ocurrencias. Aquí sí hay que señalarlo. ¿Cómo les hubiera gustado a los Krause, a los Aguilar Camín, a los López Dóriga? al mismo Carlos Loret que López Obrador hubiera salido con un disparate de este tipo. Muy al contrario, López Obrador claro, tiene mucho humor, a veces echa humor ahí en las cosas, pero se ha dedicado a trabajar, a cumplir con lo prometido y sobre todo a dar resultados. Yo no sé si este personaje venezolano ha hecho algo similar, yo no sé qué diría el mismo Hugo Chávez que yo lo tenía en otro concepto, a Hugo Chávez, muy diferente al de Nicolás Maduro. Esta clase de líderes no son realmente de izquierda, mis amigos. Son panfleteros, son, este, están ya medio cucú, y si así de repente decreta que la Navidad se adelanta, ¿qué me hace dudar a mí? ¿Qué argumentos me da para dudar? que efectivamente la oposición venezolana hoy en día sí está en la razón y está reclamando un fraude con el cual debió de haber llegado a la presidencia el candidato opositor con este tipo de acciones con este tipo de de, de desplantes sí dictatoriales un personaje así no y puede ser de la derecha o de la izquierda mis amigos pero el criterio de ver cómo gobierna, cómo ejecuta un gobernante, nunca nos debemos de cegar porque si es de izquierda y nosotros, este, pues realmente en, en, empatizamos, tenemos una ideología de izquierda, no les tenemos que pasar todo. No, no, no y no. Y lamento si de repente por ahí alguien dice, ah ya te estás alineando con la derecha, no. Eso es cuestión de radicales. Los radicales sí, todo lo que diga la derecha y quien sea de derecha está bien, aunque de repente internamente digamos, ay, eso está realmente loco. Solamente los radicales apoyan todo de un lado y desprecian todo del otro lado y viceversa. Llámese izquierda-derecha, llámese nacionalistas o globalistas, llámese como le quieras llamar, conservadores o progresistas. Entonces, te voy a dejar con este video. Disfrútalo. Antes de despedirme, eh, a los cumpleañeros, si están viendo este video, Lupita, José Manuel. Muchas felicidades, muchos años más, vuelan corazones para ustedes. Y bueno, pues si de repente alguien más me empieza por ahí a decir de, de su cumpleaños, pues capaz que terminamos con una sección especial para los cumpleañeros. Mis amigos, me despido por el momento. Mi nombre, como ya lo saben muchos de ustedes, es José Amero. Les agradezco mucho eh, sus likes, sus comentarios, súper importantes sus comentarios. Este, sus críticas también siempre bienvenidas. Eh, si ponen groserías y cosas así, el mismo sistema de YouTube ni siquiera les va a dejar poner el comentario. entonces este ahórrense el esfuerzo escriban bonito, pongan cosas bien, constructivas, estén o, estén o estén o no de acuerdo con lo que aquí decimos. Y, este, y también, desde luego, muchísimas gracias quienes dan, tienen, tienen oportunidad, la posibilidad de dar sus supergracias, gracias. Pues también muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video y los dejo por aquí con este nefasto, nefasto discurso de... Nicolás Maduro. Hasta la próxima. Chao. Está llegando septiembre. Y dije, septiembre. Y ya huele a Navidad. Huele a Navidad. Huele a Navidad. Y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes. Voy a decretar el adelanto de la Navidad para el primero de octubre. Arranca la Navidad el primero de octubre. Para todos y todas, llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad.